Estamos pensando que esto es lo que es igualdad de oportunidades. Esto es acercar la educación y la educación tecnológica, que es el mundo que nos rodea, al interior y al interior más profundo. Estamos hablando, por ejemplo, que vamos a comenzar en Tambores. Tambores está a 200 kilómetros de la capital sanducera. Ayer estuve en Tambores y, bueno, reunido con las Fuerzas Vivas y junto al alcalde Ricardo Suárez de Lima, dimos una idea, porque llevamos el material y, bueno, y la verdad que tantos productores que había y de las Fuerzas Vivas de la ciudad, del pueblo de Tambores, no podían creer que eso se concretara y que Tambores era el primer lugar donde vamos a desembarcar. Estamos en la etapa de conocimiento, ¿no? En la etapa de lanzamiento. Ayer nos llevamos la sorpresa que en la tardecita ya había gente preinscripta, hoy en la mañana en el celular de contacto ya había muchas llamadas preguntando del interior del departamento, como ser de Quebracho, Piedras Coloradas, ¿tá? Están muy ansiosos por querer arrancar. Entonces hoy por hoy estamos en la etapa de preinscripción, donde vamos a ver cómo nos organizamos, ver el volumen de gente que tenemos en primera instancia, para ver cómo conformamos los grupos. Eso es un poco, ver la zona, la idea es arrancar en Tambores, ¿tá? Y bueno, la logística es complicada porque al grupo de personas, a la población que nosotros estamos lanzando este proyecto, la mayoría trabaja. Entonces no queremos que eso sea un impedimento para que no puedan tomar estas herramientas que van a ser necesarias y en criollo le va a beneficiar en su bolsillo. Entonces la idea es que nosotros nos vamos a hacer el tiempo para que esas personas puedan tener la capacitación. Hoy se está pensando que el día que puede ser de mayor influencia en los cursos va a ser los fines de semana, los sábados. No quiere decir que los días de semana no se vaya a dar. Podemos llevarnos una sorpresa, ojalá así lo sea, para poder dar más cursos en simultáneo, porque eso es lo otro. Va a llegar un momento que vamos a estar dando trazabilidad en Tambores, drones en Guichón, alfabetización digital va a estar en varios puntos del departamento también. Entonces, bueno, eso va a ser muy dinámico y sobre la marcha lo vamos a ir viendo. Los requisitos es tener ganas de poder no quedarse atrás en el avance tecnológico. Eso es el mayor requisito, ¿verdad? Que las personas tengan ganas